Thank you.
en este caso, desde luego desde la decisión empresarial, abusando y saltándose las decisiones del Ministerio a la torera, y parece que aquí no pasa absolutamente nada, no se... Pues, una de las partes de esta comparecencia de 90.000 toneladas, lo que consume en un día la central de Andorra, si no me equivoco. Estamos hablando de muy poco, se lo está permitiendo un informe de parte. Thank you.
España. Con lo tanto, por un lado, nos hace ver que la minería en Aragón, la de Cielo Abierto, es competitiva, sin duda alguna, porque tenemos yacimientos importantes. Y convencer a Endesa, a la técnica de Teruel, que efectivamente debe de seguir manteniéndose, porque indudablemente también una parte importante de la provincia de Teruel, con el punto de minería, va detrás de esta situación. Thank you.
quiera puede comenzar. Gracias, señor presidente. Yo también, señor consejero, le agradezco en primer lugar los datos nuevos que nos han contado. La situación en la que se encuentra, la difícil situación, por decirlo, por ponerle un calificativo, y en el punto en el que coincido con el señor Velasco, en que hay que trabajar en el futuro y hay que trabajar en el futuro para sacar adelante la central de Andorra y en unas condiciones buenas y ventajosas. Como ya hemos hablado bastante sobre el tema del carbón, y yo creo que tampoco